Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time. Buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next. Bienvenidos a un nuevo video. Espero que todas y todos estén súper bien, como también nosotros lo estamos. El día de hoy vamos a ir a Presa Tavera, allá en Santiago. Y quiero hacer una parada en un lugar que se llama Café Yaroa, que veo que es muy lindo, lo he visto por Instagram, que veo que tienen una greca en grande, tienen un colador en grande. Y quiero también, ay, espérense que tengo como algo blanco aquí en el cabello, no sé qué es, creo que es un poco de crema que me estaba poniendo en la cara, sí. Ya se me acaba, espérate. Sí, era crema que me estaba poniendo en la cara. Como les decía, hace tiempo que vengo viendo eso por Instagram y como vamos a pasar cerca, le dije a Patri para que por favor hiciera una parada por allá. También para llover y para que ustedes también puedan ver. Es un lugar muy bonito y yo sé que el vlog del día de hoy lo van a disfrutar muchísimo. Así que, ¿qué le puedo decir, señores? Buenos días. ¿Qué le puedo decir? Vean el video completo. Al fin llegamos, ya estamos aquí en Café Yaroa. Miren qué belleza, señores. Qué belleza. Por allá anda Patri tomando café. Miriam está por allá haciendo fotos. Y yo ando por aquí grabándole. Miren esto, qué chulo. Son como, ay, como se colaban los cafés en tiempo de antes. Ay, pero cuestan, miren. Esta cuesta 1800. Esta cuesta 1500. Y así sucesivamente. El lugar está hermoso. Déjame mostrarte qué es lo que tienen por aquí. Miren qué lindo. Bueno, aquí es el área de caja. Como pueden ver, por aquí es donde te venden los cafés. Miren aquí. Ah, y también tiene, mira, galletas de ajonjolí por si quieres comer galletas de ajonjolí. Esto es cacao. Esto es cacao 100% natural. Y por aquí, déjame ver qué más, qué es esto. ¿Esto qué es? Ah, esto es café para esfoliar. Esto es un café tipo esfoliante. Y por aquí están los cafés. Qué chulo. Vamos a seguir mirando. Ahí está Miriam haciéndose sus fotos. Pero el lugar está divino, señores. Divino. Y yo también me haré mis fotos en un momento. Bueno, ya aquí solamente dice personal autorizado, ya para allá no voy a entrar. Y miren este pequeño molino. Ay, madre mía, qué lindo. Eso sí que es muy muy antiguo. Esto era para moler trigo, café y así. Ay, miren qué lindo se ve por aquí, súper chulo. Ay, miren por aquí, señora, yo lo tengo loco a ustedes. Sí. Y por aquí está el pilón, mi amor, donde majan el café. Miren qué chulito. Ahora sí le muestro un poquito más de cerca exactamente cómo se mira aquí, donde está la taza y la greca. Miren qué hermoso, señores. Hermoso. Mira, me estuvo haciendo unas fotos. Y miren por aquí qué chulo también está esto. Ay, Dios mío. Antes había una greca mucho más grande. No sé qué pasó. No sé por qué la retiraron. Miren qué belleza, señores. Tienen que venir. Esto es por la carretera turística que está entre el medio de Sosúa y Puerto Plata, dirección Santiago, señores. Esto es precioso. Esto es en el camino de la U Yásica. Tienen que venir por aquí. Está hermoso. Y aquí está el pequeño kiosco donde tienen la silla, donde te ofrecen café y también tienen jugos. Hasta el momento eso fue lo que dijeron que tenían disponible, café y jugo. Ahora sí le muestro un poquito más de cerca exactamente cómo se mira aquí, donde está la taza y la greca. Miren qué hermoso, señores. Hermoso. Mira, me estuvo haciendo unas fotos.
Y miren por aquí, qué chulo también está esto. Ay, Dios mío, antes había una greca mucho más grande, no sé qué pasó, no sé por qué la retiraron. Miren qué belleza, señores, tienen que venir. Esto es por la carretera turística que está entre el medio de Sosúa y Puerto Plata, dirección Santiago, señores. Esto es precioso, esto es en el camino de la U Yásica. Tienen que venir por aquí, está hermoso. Y aquí está el pequeño kiosco donde tienen la silla, donde te ofrecen café y también tienen jugos. Hasta el momento eso fue lo que dijeron que tenían disponible, café y jugo. No sé para lo que conocen, esta flor es muy, muy, muy del campo. Esto lo tenía mi abuela, señores, en el campo. Y por aquí las sillitas de guano, miren. ¡Ay, qué chulo! Se siente súper rico sentarse ahí. Ay, eso me recuerda tanto al campo, Dios mío, las sillitas de guano. Ah, y el café que se toma con azúcar palda, señores, no azúcar blanca. Y así es el lugar, súper chulito. Y mira el café de Patri. Y ya ustedes saben en qué. Ay, Dios mío, miren ese jarrito. Mamá tenía uno de esos, tenía así mismo pelado. Miren qué belleza. Ay, los jarritos, señores. Súper chulo. Muy bonitos. Nosotros nos íbamos y tuvimos que regresar porque Patri quiso comprar dos jarritos de eso para tomar café. Bueno, ya ustedes saben. My yummy. ¿Esto qué? ¿Manteca de cacao? Jabón. ¿Jabón de café? ¿Jabón de café? Mm. ¿Para qué sirve el jabón de café? Para la cara, para la piel. Como exfoliante, ¿no? Ajá. Igual como, que... como el que está allá. Ya. No, no sabía, ya ustedes saben. Mira qué chulo. Ya llegamos a la presa Tavera. Patri está parqueando el coche. También el amigo de Patri anda por aquí el día de hoy. Bueno, para los que no saben quién es el amigo de Patri, él es un suizo que vive en República Dominicana hace como 20 años. Él era de uno de esos amigos que le dejaron de hablar a mi esposo porque se casó conmigo. Bueno, ya esa historia está en otros videos en el canal y ahora nos retoman la amistad y estuvimos compartiendo con él la semana pasada y el día de hoy también. Señores, a Patri le encanta este lugar. A él le encanta siempre bañarse aquí. Ahora vamos a tomar un pequeño botecito. Vamos a cruzar la represa y nos estaremos yendo del otro lado a unos pequeños negocitos que hay. Ahora le muestro más o menos cómo es. Allá están los muchachos que son los que trabajan aquí, porque esta área de la presa siempre es controlada. Como pueden ver, allá tienen cámara. Y aquí hay como un sensor que mide el nivel del agua. Miren cómo está. Hay muchísima agua. La otra vez que vine con Patri fue en un tiempo de seca y esto estaba súper seco. Miren cómo están allá las compuertas. Déjenme poner la cámara, espérense. Ponerme la cintica de la cámara en las manos para que no se vaya a caer la cámara. Porque solamente me queda esta. Estas son las compuertas de la represa. Y así están cerradas, como pueden ver. Ahora le voy a mostrar del otro lado cómo están las compuertas y lo seco que está del otro lado. Ahora vamos a explorar. Hola. Ahí está él saludando. Me dije hola. Y por aquí tenemos la otra parte. Y como pueden ver, está. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Ver si se escucha porque hace bastante.
Allá va Patri a bañarse. Sí, nado, pero no como Patri. Él nada muy bien. Porque tú sabes que los niños en Suiza desde chiquitos se van a natación. Sí, sí. No, no es lo mismo que nosotros. Esta es la óptica donde vamos a ir a ver los, de la los lentes de Patri. Se llama Opfallaser, algo así, no sé cómo pronunciarlo. Estamos por aquí cerca del laboratorio Bolívar. Dejamos el coche en este parqueo y vamos a ver. Espero en Dios que se lo puedan hacer aquí y un poco más barato, porque da 3.000 francos, pero no, estamos hablando de 3.000 dólares. No es fácil, No. Aquí estamos eligiendo los lentes. Se mira bonito. Pero a mí me gusta esto, amore, como se te ve. Es muy bonita. ¿Quieres mirar otro? Esos, ¿quieres mirar esos? Joven. Ahí le están tomando a Patri la medida de los lentes. Al fin vamos a tomar. Creo que cuestan 27 mil pesos y algo lo que él estuvo eligiendo. Después de tomar las muestras de los lentes para Patri, vinimos aquí al supermercado Bravo a tomarnos algo con el amigo de Patri en agradecimiento de que le estuvo ayudando a Patri para los lentes. Y ya le cuento, mi hija, Patri, aunque esté con el amigo, él no habla nada. Yo soy la que tengo que hacerle la cosa, preguntar y todo eso. Y no se preocupen que esta vez no me dejé matar como con el cuadro. O sea, que pedí rebaja y toda la cosa y peleé y peleé. Sí, yo también quiero. Vamos a entrar aquí a ver, a tomar un helado. Ay, a mí me encanta. Yo hay que tomar, a comer un helado. Yo soy enferma con estos helados, señores. Eso lo comía mucho en la capital. Ay, Dios mío, qué caballero tú eres, Andy. Gracias, gracias. Y por aquí estamos. Sí. Sí, vamos a ver. Estos son más o menos como es lo que le pones al final arriba. Hola. Y así. Aquí están los sabores. Te lo puedes ir poniendo con la palanquita. Ya tú decides qué grande lo quieres. Si pequeño, si mediano, si jumbo. ¿Jumbo? No, jumbo. No, no, no. Estos son muy buenos. Yo quiero uno mediano. Ni grande ni chiquito. Voy a coger este. Voy a ser moderada. Este morí soñando. Dame de ese, por favor. Del naranja con leche. Está naranja con leche. Amor, y soñando. Tú no comes nada con naranja. Oh, coño, podemos cambiar. Ok, y me pones por favor chinola. Aquí, aquí. Passion fruit. Y este es el mío, chinola con morí soñando. Y unos cubitos ahí de masmelo. Volví a la vida, señores. Ayer nosotros estuvimos en la presa Taveras y el pescado que me comí, señores, me mandó toda la noche al baño. Así que amanecí de muerte. Mami me hizo una sopa de pollo, me la estoy comiendo ahora. Bueno, mami y mis hermanos. Bueno, Gregory fui a buscar el pollo, mi otro hermano lo lavó y peló los vegetales. Y mamá me hizo una sopa. Y estoy aquí ahora en la casa de mi mamá. Patri está en la playa. ¿Sabes que esta gente no salen de la playa? Es uno que va dos o tres veces y después se cansa. Pero esta gente no. Esta gente se sienta, mi amor, en el sol. En un chailón, boca arriba, boca abajo, a coger ese sol como que no hay para nadie. Pero ese es bueno porque me mandaron un video ahora de Suiza, señores, y hay nieve. La montaña está cayendo muchísima nieve. Por ahí anda mi hermano, que acaba de llegar, el moreno. Y por ahí está, mi amor, la luna en mis ojos. Mira la luna en mis ojos allá. Ese es el amor de mami. Lo más chiquito de la casa. El que yo tengo apoyado, de verdad. Pero bien apoyado. Yo no la apoyo, mami. No. Uh-huh. Yo la apoyo, Richard. Oye. Por eso, no tengo ver en este cielo. Hay 100%. Es que es lo más chiquito. Es lo más chiquito. Estoy sudando. Es como me quito una sopa sudando. Vengo ahí, es 100%. Contente.
coge. Tú inventas mucho chiche. Pero ese tinte que yo estoy usando ahora, que de caja me lo baño. ¿Y de qué? De cajita me lo baño. ¿Y qué tinte es ese? ¿De agua? Este, de costa, de polvo. Es que después que tú te das el que es con pasta, tú puedes seguir usando eso de pote. Pues dímelo eso de pasta, cuando todavía me diga que tienes demasiada carne. Dile a las chicas, ¿qué es lo que tu madrina te va a traer cuando tu madrina venga o cuando mi mamá vaya? Un celular. Ah, ¿verdad? Ay, te quiero mucho tu madrina. Uh-huh. Yo también. Un besito, Malina. Ay, Dios mío, yo quiero tanto. Yo tengo un cariño como si fuera un hijo. Pero no tenga vergüenza, papá. No tenga vergüenza. Están creciendo los dienticos ya. ¿Cuántos años tú tienes? 8. Dile a las mujeres que se porten bien. Dejen bien. ¿Te bañaste, chichi? Gregory. No, vi- no viste a Richard. A Gregory, por ahí adelante, que voy a llevarme. ¿A qué? Alejandro. Que me duelen los pies. Y mira, ¿dónde iba a salir? ¿Dónde va? Seguro está para el taller. Que este pequeño rito era que yo pasaba antes para ir a la escuela. Esto se llama, ay, ¿cómo le digo? El... No sé, le dicen Playa Oeste, le dicen La Boca, tiene muchísimo nombre. Y aquí estamos Miriam y yo esperando para cruzar, para ir donde mi abuela. Y así. Esta es la desembocadura del río que se une con el mar. Allá más adelante se une con el mar. Le vamos a preguntar a la muchacha si se deja hacer una foto bien bonita. Para que, le vamos a preguntar a la muchacha si se, a la muchacha si se deja hacer una foto con... Ay, la he hecho una. Ya viene como media brava. No, tú serás así, ellos no dicen nada. Esa es la hija de la señora que atiende aquí. Para las personas que no la conocían, mire, esta es mi abuela, la mamá de mi papá. Tenemos, señores, casi la misma cara, miren. El mismo tamaño y el mismo cuerpo. Ella se llama Águeda y vive aquí en Playa Oeste, en Puerto Plata. ¿Verdad? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Está contenta porque vine a verte? Claro que sí, eso es lo que yo quería ver, mi muchacha, eso es. Ay, no te pongas triste. No, te pongas a llorar. Bendiciones. Como pudieron ver, estuve llevando a Miriam a la Yolita. Hace tiempo que ella quería pasar por esa Yolita. Por esa Yolita era que yo pasaba cuando tenía que ir para la escuela. Porque por ahí el acceso para la ciudad es mucho más rápido. Y la Yola es más barata que los carritos públicos. Entonces siempre no íbamos por ahí. Estuvimos donde mi abuela, como pudieron ver. Miriam quería conocerla. Y estuvimos por allá. Estamos ahora en el apartamento haciendo hora para luego ir a comer algo. Son las 5:20. Entonces vamos a ir como a las 5:30 a comer algo y luego regresar temprano. Como ya Miriam y Germán se van el lunes, entonces estamos tranquilos. Ellos fueron a la playa hoy, estuvieron haciendo sus cosas. Yo estuve en la casa de mi madre, como pudieron ver. Padre estuvo con ellos. Y eso, no hemos hecho muchas cosas. La verdad no sé si llevarlo para la ciudad a ustedes. Porque que estarle enseñando comida, ¿no? Simplemente comida y cosas como que no sé. Si este vlog no queda muy largo, entonces lo estaré uniendo con el vlog de mañana. No sé, que mi hermano viene, entonces vamos a ver. Porque no quiero seguir siempre grabando comida, que bebidas, no. No me gusta mucho como mostrar lo mismo, no sé si ustedes me entienden. Si ven que este vlog no continúa en la cena, pues bueno, lo estaré ligando con el vlog del día de mañana, que será cuando mi hermano venga de Santiago, que no ha podido venir.